viernes, hoy es viernes en español. Hemos estado pintando desde muy temprano, hemos estado cortando vinyl transfers, las calcomanías que van en los espejos de los carros o los vidrios de los carros, y hemos estado trabajando en este diseño muy padre que es para nuestros amigos de Cholo Sled. Y aquí estamos listos para sentar los marcos del diseño que va en la espalda. Así que déjenme imprimo en la base y luego vamos a alinear el resto de los cuadros para que miren cómo va a quedar. Y después de eso vamos a continuar el día con bastante trabajo porque estamos muy ocupados. Gracias a Dios. Y yo sé que no he hecho los videos en español, pero estamos de vuelta. Y ahorita ando bien emocionado con este selfie stick que compré para la GoPro. Y por eso quiero hacer el video con la GoPro el día de hoy. Entonces, déjenme sentar los cuadros. Ya miraron cómo quedaron las playeras para las mujeres y los hombres. Ahora sigue la espalda y muchísimo trabajo más. Siendo la base, ahora le vamos a poner cinta para sentar el resto de los cuadros, que va a ser blanco, un café y un café claro, o un café oscuro y un café claro. Del 8, el día de hoy fue un día fenomenal. Hicimos bastantes trabajos con bastantes piezas en cada trabajo, varios colores, como pudieron ver el que hizo el compa Spock para Cholo Sled. El cliente estaba muy satisfecho, le gustaron mucho las playeras, y cuando vino a recogerlas, pues, o sea, este compa cuando llegó dijo originalmente: yo no quiero hacer playeras porque eso no es mi jale, ¿entiendes? Mi Instagram no se trata de esto, pero la gente me lo está demandando, así que voy a empezar a hacer. Y quedó tan satisfecho con esta orden que la verdad ya está pensando en su nuevo diseño para hacer más playeras. Así que pues yo le dije que yo estaba listo cuando él estuviera listo. Y también hicimos otro trabajito ahorita antes de venirnos de vinyl, que viene siendo, como le dije, la calcomanía que van aquí en los vidrios de los carros. Y también otro para nuestros amigos de Phoenix Customs. Así que bastante trabajo. Ahorita vamos en camino a casa un poco temprano, más de lo normal para un viernes. Lo bueno es que le echamos muchas ganas esta semana y sacamos bastante trabajo. Y el viernes pues lo vamos a disfrutar yendo a comer unos marisquitos aquí con mi compa Maldonado en la Playa Hermosa. Vamos a ir a visitarlo porque, aparte de que vamos a ir a cenar, tenemos unas preguntitas porque también ya está listo para ordenar polos y camisas para las muchachas y los empleados. Así que un muy buen viernes, muchachos. Miren nomás lo que hicieron estos parientes con mi shop viejito. Aquí es donde vivíamos antes. Para que vean, para que vean el calibre. Wow. No, ya remodelaron todo este rollo aquí. Ahí estaba mi shop. Quién sabe qué jodidos hicieron para allá. Parece que van a dividir aquí. Pero ahí estaba mi shop. Y ya se fue. Gunberg is shopping late afternoon, and I pulled up here at the house facing that way. I left the driver's door open, the car running, an AC door. I brought the first load of groceries in and set them down.
walk back outside and go back to the car to get another load, bring my milk in and that. Yeah. I don't know if I fainted, passed out, whatever, but I went unconscious right there. My upper body landed in the aloe vera. That's why this side of aloe vera is all beat up. And I laid there from 4 o'clock to 6 o'clock unconscious, and it was 104 degrees out the whole time. Jamie came home from work, got home at 6:30. I mean, at the beginning I was quasi-conscious, and I tried to get up and I couldn't get up. And I didn't have muscle strength or control to get up. And I saw on my phone it was 4 o'clock that I was going to try and call somebody, and I couldn't even do that. Eso fue todo por hoy. Ese es mi amigo Jim. Él ha estado batallando por los últimos 3 años. Ha estado peleando una lucha muy dura con el cáncer. Entonces recientemente fue diagnosticado con diabetes, porque ahí afuera de su casa cuando llegó del mandado se cayó y cayó en las matas, entonces duró 2 horas afuera tirado, y en este calor de Phoenix pues no le ayudó mucho. Pensaban que estaba muerto cuando lo miraron, pero afortunadamente la logró. Y pues es una rutina más o menos que tengo yo de pasar por aquí y de perdida a ver si anda por ahí caminando. Si me lo encuentro, pues voy y le toco la puerta y platico con él unos 5 o 10 minutos para que sepa que no está solo. Y pues es nomás algo rutinario que hago de vez en cuando. Pero eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que hayan tenido un padre viernes. El viernes de nosotros estuvo fenomenal. Mucho trabajo, clientes contentos. Miramos a mi amigo Jim. Miramos que mi shop lo destruyeron, pero pues ni modo, son cosas que pasan. Así que nos vemos. Pónganle un like al video si les gustó. Nancy, suscríbete si no estás suscrita. Y si estás suscrita, pues gracias. Chido.